La canela es una especia muy aromática y sabrosa que se obtiene de la corteza de los árboles del género Cinnamomum. Tiene muchos beneficios para la salud, pero también algunas contraindicaciones y efectos secundarios que hay que tener en cuenta. A continuación, te voy a explicar, quédate a revisar en Novedades Verdes. ¿Qué es la canela y de dónde proviene? La canela es la corteza interna desecada del canelo o Cinnamomum verum. Un árbol de hoja perenne que puede alcanzar los 15 metros de altura, originario de Sri Lanka. La canela se extrae de las ramas de estos árboles a través del corte, pelado y frotado de las ramas más pequeñas. Luego se deja secar a la sombra durante unos días hasta que se enrolla formando unos rizos llamados barquillos. La canela es una de las especias más antiguas conocidas, ya que se menciona en el libro del Éxodo. En China se usaba desde el año 2500 AC, y los árabes la empleaban para aromatizar carnes y evitar su putrefacción. En la Edad Media se usaba para mejorar el sabor de los vinos y otras comidas. Hoy en día, se produce en India, Malasia, Java, Madagascar, Brasil y Guyana, pero la de mejor calidad es la de Sri Lanka y China 1. ¿Qué beneficios tiene la canela para la salud del corazón? La canela tiene propiedades que favorecen la salud del corazón, como reducir el colesterol malo, LDL, y los triglicéridos en la sangre, prevenir la formación de coágulos sanguíneos y mejorar la circulación, relajar las arterias y disminuir la presión arterial, proteger el endotelio vascular, que es la capa que recubre los vasos sanguíneos. Estos efectos se deben a que la canela contiene compuestos antioxidantes, antiinflamatorios y anticoagulantes, como el cinamaldehído, el eugenol y el ácido cinámico. Recubre los vasos sanguíneos. Sin embargo, hay que tener cuidado con el consumo excesivo de canela, ya que puede causar irritación en el estómago o en el hígado. ¿Cómo ayuda la canela a prevenir y controlar la diabetes tipo 2? La canela puede ayudar a prevenir y controlar la diabetes tipo 2, que es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento del azúcar en la sangre debido a una resistencia o falta de insulina. La canela actúa de varias formas. Mejora el funcionamiento y aumenta los niveles de insulina, que es la hormona encargada de regular el azúcar en la sangre. Facilita el ingreso del azúcar a las células, disminuyendo así la glucemia. Inhibe algunas enzimas digestivas, haciendo que la descomposición de los carbohidratos sea más lenta. Evita el daño causado por los radicales libres a las células del páncreas, que es el órgano que produce la insulina. Estos efectos se deben a que la canela contiene fitoquímicos que potencian la acción de la insulina y antioxidantes que evitan el estrés oxidativo. No obstante, hay que consultar con el médico antes de consumir canela si se está en tratamiento con insulina o con otros medicamentos para la diabetes, ya que puede haber interacciones o hipoglucemias. ¿De qué manera la canela contribuye a mantener el peso corporal? La canela contribuye a mantener el peso corporal al tener efectos termogénicos y metabólicos, es decir, aumenta el gasto energético y la quema de grasa. Esto se debe a que la canela activa unas proteínas que movilizan el tejido adiposo para ser utilizado como fuente de energía. Además, al mejorar la sensibilidad a la insulina, reduce la acumulación de grasa en el organismo. Asimismo, la canela es rica en fibra, que ayuda a aumentar la sensación de saciedad, disminuyendo así el apetito y el consumo de calorías. También tiene un sabor dulce y exótico que puede satisfacer el antojo de azúcar y evitar el consumo de alimentos poco saludables. ¿Qué propiedades antiinflamatorias y antioxidantes tiene la canela? La canela tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que le confieren beneficios para la salud, como aliviar el dolor y la inflamación de las articulaciones, los músculos y la garganta, combatir las infecciones causadas por hongos, bacterias y virus, prevenir el envejecimiento prematuro de las células y los tejidos, proteger el sistema inmunológico y aumentar las defensas, prevenir o tratar enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas y las enfermedades autoinmunes. Estas propiedades se deben a que la canela contiene compuestos bioactivos que inhiben la producción de sustancias proinflamatorias
y que neutralizan los radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células. Entre estos compuestos se encuentran el cinamaldehído, el eugenol, el ácido cinámico, los flavonoides y los taninos. ¿Cómo mejora la canela la capacidad cognitiva y el estado de ánimo? La canela mejora la capacidad cognitiva y el estado de ánimo al tener efectos neuroprotectores y neuromoduladores. Esto significa que la canela mejora el aprendizaje y la memoria al potenciar el uso de la glucosa por parte del cerebro. Previene o retrasa el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento o a enfermedades como el Alzheimer, la demencia o el Parkinson. Estimula la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que regulan el humor, la motivación, el placer y el estrés. Reduce los síntomas de depresión, ansiedad y fatiga al tener un efecto antidepresivo y ansiolítico. Estos efectos se deben a que la canela contiene fitoquímicos que protegen las neuronas del daño oxidativo y que modulan la actividad de los receptores cerebrales. Además, la canela tiene un aroma agradable que puede inducir sensaciones positivas y relajantes. ¿Cómo se puede usar la canela en la cocina y en infusiones? La canela se puede usar en la cocina y en infusiones para dar sabor y aroma a diversos platos y bebidas. Algunas formas de usar la canela son: espolvorear canela molida sobre frutas, yogures, cereales, avena, tostadas o postres. Añadir canela molida o en rama a recetas de repostería como pasteles, galletas, bizcochos, magdalenas o flanes. Añadir canela molida o en rama a recetas de platos salados como arroces, carnes, guisos, sopas o salsas. Añadir canela molida o en rama a bebidas calientes como café, té, chocolate, leche o vino. Preparar infusiones de canela con agua hirviendo y una cucharadita de canela molida o un trozo de canela en rama. Se puede endulzar con miel o azúcar y añadir limón o jengibre para potenciar sus beneficios. ¿Qué tipos de canela existen y cuáles son sus diferencias? Existen más de 100 variedades de canela, pero apenas hay diferencia de sabor entre ellas. Sin embargo, las dos variedades más conocidas y comercializadas son: canela de Ceilán, es la variedad más pura y de mejor calidad. Se obtiene del árbol Cinnamomum verum originario de Sri Lanka. Tiene un color amarillo claro y un sabor dulce y delicado. Su corteza es fina y se enrolla formando varias capas. Contiene poco contenido de cumarina, por lo que es menos tóxica para el hígado. Canela de cassia es la variedad más común y barata. Se obtiene del árbol Cinnamomum cassia originario de China. Tiene un color marrón oscuro y un sabor fuerte y picante. Su corteza es gruesa y se enrolla formando una sola capa. Contiene mucho contenido de cumarina, por lo que es más tóxica para el hígado. Para distinguir entre estas dos variedades, se puede observar el color, el grosor, el enrollado y el aroma de la canela. También se puede leer la etiqueta del producto y verificar el origen y el contenido de cumarina. ¿Qué contraindicaciones tiene la canela para las personas con alergia al cinamaldehído, embarazadas, lactantes o en tratamiento con insulina? La canela tiene algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta antes de consumirla. Estas son: alergia al cinamaldehído. Algunas personas pueden ser alérgicas al cinamaldehído, que es uno de los componentes principales de la canela. Los síntomas pueden incluir irritación en la piel, boca o garganta, dificultad para respirar, hinchazón o shock anafiláctico. En estos casos se debe evitar el consumo de canela o consultar con un médico antes de usarla. Embarazo: la canela puede tener efectos abortivos o estimular las contracciones uterinas al contener sustancias emenagogas, que favorecen el flujo menstrual. Por lo tanto, se debe evitar el consumo de canela en dosis altas o en forma de aceite esencial durante el embarazo. En dosis bajas o moderadas no hay evidencia de riesgo para el feto o la madre. Lactancia: la canela puede pasar a la leche materna y causar irritación o reacciones alérgicas en el bebé. Además, puede alterar el sabor de la leche y disminuir el apetito del bebé. Por lo tanto, se debe evitar el consumo de canela en dosis altas o en forma de aceite esencial durante la lactancia. En dosis bajas o moderadas no hay evidencia de riesgo para el bebé o la madre.
tratamiento con insulina, la canela puede potenciar el efecto de la insulina y causar hipoglucemia. ¿Qué es una bajada peligrosa del azúcar en la sangre? Los síntomas pueden incluir mareos, sudoración, temblores, confusión o pérdida de conciencia. En estos casos se debe ajustar la dosis de insulina o consultar con el médico antes de consumir canela. ¿Qué efectos secundarios puede causar el consumo excesivo de canela? El consumo excesivo de canela puede causar algunos efectos secundarios indeseados, como irritación gastrointestinal. La canela puede irritar la mucosa del estómago o del intestino y causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o úlceras. Esto puede ocurrir especialmente si se consume canela en forma de aceite esencial o en dosis superiores a 6 gramos al día. Irritación hepática. La canela puede dañar el hígado al contener una sustancia tóxica llamada cumarina, que se acumula en este órgano y puede causar inflamación, ictericia o insuficiencia hepática. Esto puede ocurrir especialmente si se consume canela de cassia, que es una variedad que contiene más cumarina que la canela de Ceilán. La dosis máxima recomendada de cumarina es de 0,1 miligramos por kilogramo de peso corporal al día. Interacciones medicamentosas. La canela puede interactuar con algunos medicamentos y alterar su efecto o causar efectos adversos. Algunos de los medicamentos que pueden interactuar con la canela son los anticoagulantes, los antiplaquetarios, los antiinflamatorios, los antibióticos, los anticonvulsivos, los antidepresivos y los antidiabéticos. En estos casos se debe consultar con el médico antes de consumir canela. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido de ayuda. No olvides darle a like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún video. También pueden dejar sus comentarios con tus sugerencias sobre qué más te gustaría conocer. Hasta la próxima.